a Buenos Aires. Ahí vamos. Vamos por una semana en Buenos Aires. Estamos leaving. What's leaving? Yendo. Estamos yendo a Quito y por nuestro viaje. Así que bueno. Llegamos a nuestro hotel y estamos en the top floor, piso. Y es super lindo. Nuestra vista está hermosa y estoy entusiasmada para tomar el desayuno mañana. Estamos desayunando en el balcón de nuestro hotel. Está riquísimo, media luna por supuesto con café. Y esta es nuestra vista. Hermosa. Estamos en Recoleta, en Buenos Aires. Y hoy tenemos... Vamos a la cancha de Boquita. ¡Aguante Boquita, loco! Vamos a conocer la cancha de Boca, a ver qué onda. Bueno, yo ya la conozco, fui a varios partidos, pero Samantha nunca fue, así que vamos a llegar a eso. Y hoy hicimos una sesión de fotos con nuestro desayuno. Estamos en Plaza de Orrego. Plaza de Orrego, en la Boca, en San Telmo, perdón. Vamos a ver un poco del tanguito ahora. Es mucho, es muy lindo, es... personas bailando tango y estamos shopping un poquito en esta tienda de antiques. Sí, antigüedades, comprando un poco para ver si llevamos algo, si podemos llevar algo a Estados Unidos. Ya, yeah. Y... pero el shipping es súper caro. Sí, así que tenemos que ser bien puntuales en lo que queremos, así que vamos a ver. Ya, yeah, necesito algo pequeño. Ya. Yeah. Así que bueno, es super lindo el drive. How do I say the drive? El manejar, estamos parando en Recoleta, así que manejando acá todo para abajo. Sí, y la ruta fue hermosa. Así que contentos. Bueno. Así que bueno. Nunca vi esto, donde puedo choose la bombilla. Estamos buscando donde vamos a comer. Almuerzo. Todo lo que necesitas, carne y verduras, empanadas, pasta y lomito, choripán, toda comida argentina, por supuesto. Bueno, estamos lo de Quique comiendo un choripancito. Mi primer choripán afuera de la cancha de mi vida. ¿Cómo está? 10 a 10, 100 de 10. Es súper riquísimo. ¿Y dónde está? Ya. Con Marcos. Hicimos una nota también. Notón. Hicimos una nota en el canal de YouTube de Boca. Sí, para el canal de Boca oficial, las redes, todo. Y conocimos la cancha. Hay que preguntarle cómo se siente, qué se siente conocer la cancha. Yeah. Esto también estaba en YouTube. Ah, vamos a postear en nuestro YouTube. También. La entrevista. Dale. Con ¿y Chu? Yo quiero decirles que decidí que vamos a reclutar a Sam para el plantel de vóley femenino del Club Atlético Boca Juniors. Bienvenida a las guerreras. Gracias, gracias. No, que me enteré de una cosa, que parece que la más ganadora de la historia de títulos de Boca es Chu. Es de donde está. Para, y le, no. le da un poco de vergüenza, pero sí. Sí, acá trabajamos en el club y está confirmado. Es así, es así. Seo Bataglia no es. No. Chicos. Chu, 20 títulos. Boom. Así que bueno. Así que bueno, aguante Chu. Después la cancha, caminamos a la Caminito. Es un lugar famoso y icónico de Argentina. O de Buenos Aires. Estamos esperando por nuestra cena, comiendo asadito con ensalada y esta es nuestra vista por nuestra cena. Está súper linda. Sí. Estamos entusiasmadas para probar la comida y estamos comiendo pan y chimichurri.
Sí, pedimos un bife de lomo, un bife de chorizo y una ensalada, unos mix verdes ahí, a ver qué pasa. Ya, yeah, porque hoy con el choripán en el mediodía estamos llena todavía, pero necesitamos comer más porque Argentina tiene la mejor comida del mundo. Sí. Oh, mira la pinta que tiene. Mira esta tienda. Mate, super lleno con mates. Voy, necesito comprar uno. Sí. Voy a probar chimichurris con dulce de leche. No, churros. Oh, no chimichurris. Churros con dulce de leche para mi primera vez. Probalo, ¿eh? Así que para más. Oh my god. Cafelito. Mira estos churros, cómo se ven. ¿Qué tal? 210. ¿210? Sí. Mm. ¿Calentito dulce de leche? Sí. Oh, super rico. Oh my gosh. Voy a comer todo. Estamos en Palermo. Disfrutando el día. ¿Con café? ¿Con café? A ver. Oh. Uy. No. Mejor. Estamos en el Four Seasons Hotel. Es nuestro cuadrita. What's fourth? Cuarto. Es el cuarto día en Buenos Aires y esta mañana desayunamos y yeah, muchas cosas, shopping en Recoleta y estamos en el Four Seasons en secreto, estamos mirando, pero estamos buscando, mirando a todas esas cosas en el Four Seasons en Recoleta. Es súper caro para dormir acá. Y es súper lindo. Está increíble este lugar. Acá es como una galería de arte. Yeah, es una galería de arte y tiene muchos dormitorios lindos. Y acá, mira, es increíble. Esta es la vista en el Four Seasons. Increíble. Estamos en el Ateneo Grand Splendid, este famoso teatro que lo transformaron en librería. Increíble, miren lo que es esto. Es hermoso, tiene un café afuera, en el medio. Y en nuestra opinión, podemos hacer algo, restaurante o tenemos muchas ideas para este espacio. Tengo muchas ideas. El tercer piso básicamente está casi desperdiciado, en una lástima, no hay libros. Y en el cuarto piso está cerrado. Nos preguntamos por qué. Comenten si saben por qué. Pero muy hermoso, mucho más potencial. Y bueno, nosotros como pensamos que somos diseñadores, yeah, pensamos que podemos hacerlo siempre mejor, pero ¿sí? No sabemos. Chao. Chao. Estamos tomando un té en el Alvear Palace Hotel. Es súper riquísimo, linda. Estuvimos haciendo un TikTok para ellos, por eso ya está todo detonado, pero... Ya, yeah, esto es todo gratis por un TikTok. Muchas gracias TikTok por esto. Después nuestra merienda, tomamos un taxi a galería específico. Vamos a shop un poquito y no sé más. Vamos a shop y no sé si vamos a cenar esta noche. Estamos planeando porque... Súper lleno, estamos súper lleno. Así que bueno, vamos a ver, pero este shopping es espectacular. Sí. Caminamos a la plaza con la Casa Rosado. ¿Cómo se llama? Plaza de Mayo. Yo escuché sobre esta plaza con mi maestro de español el año pasado. Mi maestro me enseñó qué es esta plaza y la Casa Rosada y todas las calles para en esta plaza. Y estoy entusiasmada para ver
finalmente en persona, ya. ¿Y el cabildo? Y el cabildo. Hernán está enseñándome sobre la historia de este building. Sí. What's building? Edificio. Este edificio y esta plaza está divertido para finalmente ver. Así que bueno. Hola chicos y chicas. Buenas. ¿Cómo estás? Estamos volviendo a Rosario después de una semana en Buenos Aires. Sí, no filmamos por 2 días. Pasamos 4 días en Buenos Aires, pero por los últimos 2 días no filmar porque estamos pensando que el video está muy largo y queremos pasar tiempo sin filmando y solo en el momento. Sí, así que bueno. Bueno, estamos yendo a Puerto Norte, tenemos 2 días en un hotel ahí de diseño. Ya. En Rosario, muy bueno. En Rosario. Y vamos a venir a Buenos Aires pronto. Así que comentario que dónde necesitamos ir cuando volvimos. Ya. De cositas, dónde tenemos que ir cuando volvemos a Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Vamos a volver la primera semana de febrero, creo, la segunda vamos a ver. Ya, yeah, sí. Así que, por favor, dejen los comentarios por acá abajo. Muchas gracias por mirando y así que bueno.